Como parte de las labores de prevención ante el fenómeno del Niño, la Municipalidad Provincial de Canches, a través de la Subgerencia de Catastro Urbano, viene realizando los trabajos de descolmatación del río Vilcanota. El ingeniero Cristian del Castillo, jefe de Defensa Civil, indicó al respecto: estos trabajos de descolmatación permitirán recuperar terrenos de cultivo y prevenir probables desbordes del río, que en años pasados ha causado grandes problemas a los moradores de este sector. Ingeniero Cristian, en este sector se vienen realizándose trabajos de descolmatación. Efectivamente, agradecerle por la entrevista. Hemos visto de que se está trabajando acá con una empresa privada en la extracción de material agregado, ¿no?, del río Vilcanota. Como estamos constatando, hay un compromiso de los señores que tienen ya la autorización tanto de la Autoridad Nacional del Agua y de Catastro, que ellos tienen que acumular como defensa ribereña este agregado para durante en toda la extensión del tramo, ¿no?, como una manera de proteger o prevenir en época de lluvias. Es decir, esta empresa cuenta con la licencia respectiva para poder extraer este material agregado. Efectivamente cuenta con la licencia respectiva, pero a la vez también hay un compromiso de fortalecer la defensa ribereña, ¿no? Y eso es importante, que no solo se extraiga, sino que ellos también contribuyan a hacer trabajos de prevención para la época de lluvias y donde el río crece bastante, ¿no? Entonces, esas acciones es importante de la parte de las empresas privadas. ¿Y ese funcionamiento, ese trabajo por parte de Defensa Civil está verificando este trabajo de fiscalización también? Como está viendo, estamos verificando y estamos de acuerdo con este tipo de trabajo que se realice, ¿no? Hacer obras de prevención, más que todo en las riberas del río Vilcanota.